cosas más grandes a veces vienen de la forma que menos esperamos. Entre animales, ovejas, entre becerros y bueyes, una virgen dio a luz al gran rey de los reyes. Sin mucha algarabía y sin lujosos festejos, el mundo vio a Dios en un portal su reflejo. En adorarle primero no fueron gobernadores, no fueron ni presidentes, mucho menos senadores. Solo humildes personas como fueron los pastores, que ni siquiera tenían muchas cosas de valores. Tuvieron un privilegio que cualquier rey desearía, de ver al Hijo de Dios en los brazos de María. Y el carpintero José tuvo el honor y experiencia de ser padrastro de Jesús, por darle a Dios obediencia. De una pequeña ciudad como lo fuera Belén, fue la esperanza del mundo al ser el nuevo Edén. Por encima de la gloria, por encima de los nombres, por encima de los dioses, por encima de los hombres. Dios tiene un plan con lo que no nos concuerda, porque Él tiene presente lo que tú no recuerdas. Para dar testimonio al confesar nuestros labios, que lo más bajo usa Dios para avergonzar a los sabios. Sabe, si hasta el más chiquitito Dios mira, confía, levanta y traza sus planes. Una pequeña ciudad de pocos habitantes, se cree el Hijo de Dios en su etapa infante. Jesús el Mesías, nadie tenía ni idea. Por sus vecinos fue visto como otro más en la aldea. Al comenzar su llamado, Él tomó por inicio llamar a pescadores que eran humildes oficios. No revivió un sacerdote, y el mundo es testigo que su milagro más grande fue con Lázaro, su amigo. Su milagro señala, su mensaje dio donde en aldeas y pueblos, ya está sentado en un monte. No en lujosos palacios, no en reinos ni imperios. Por eso muchos arbeles no lo tomaban en serio. Al ser latigado nadie salió a su defensa, y así por nosotros fue puesto en vergüenza. Una cruz ordinaria, dos ladrones a su lado, y por lo visto ante todos un rey derrotado. Una tumba prestada, nadie en su sepultaje. Fue puesto Jesús sin homenaje. Y así los elementos más simples marcaron la historia. El que nada tuvo en la tierra es el rey de la gloria. Pues toda meta en la vida comienzan en sueños, y los regalos más grandes vienen en muertes pequeños. Para dar testimonio al confesar nuestros labios, que lo más bajo usa Dios para avergonzar a los sabios. Pensamientos no son tus pensamientos, como hay veces que tú piensas que de nada eres de uso, tanto en poco lo que Dios en tus manos te puso. Aunque nadie te valore, aunque todos te subestimen, Dios no usa esa vara con la cual todos te miden. Usa lo más inesperado para que todo sea sobre. Si del barro y del lodo fue que Él creó al hombre. Porque Dios usa un adicto para avergonzar los sabios, porque Dios usa un ladrón para avergonzar los sabios, porque Dios usa ternura para avergonzar insultos, porque Dios usa a los niños para avergonzar adultos, porque Dios usó la cruz para avergonzar pecados. Dios usa tu presente y avergüenza tu pasado. Dios no mira el parecer, ni altura ni posición. Dios mira más allá, Dios mira el corazón. Propósito Dios tiene en todo, y conoce lo que nadie sabe. Si hasta el más chiquitito Dios mira, confía, levanta y traza sus planes. Propósito Dios tiene en todo, y conoce lo que nadie sabe. Si hasta el más chiquitito Dios mira, confía, levanta y traza sus planes. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Marcos